invito a recorrer algunas de las más de 500 obras construidas por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Museo de Guggenheim, Nueva York. Fue el último gran proyecto del arquitecto, abriendo sus puertas en 1959. Resaltan sus dramáticas curvas. La rampa en espiral guía a los visitantes desde el nivel inferior hasta llegar justo debajo del tragaluz del techo. Todo aquel que entra en el museo debe dejarse envolver por su impresionante espacio interior. Hollyhock House, Los Ángeles. Construida entre 1919 y 1921, Wright se inspiró en los antiguos templos mayas para edificar la vivienda. La obra fue levantada con bloques de cementos prefabricados diseñados por el mismo arquitecto. Se trata de un edificio introvertido de pequeñas ventanas que cuenta con interiores cálidos, organizados alrededor de un patio central. Casa Taliesin en Springfield, Wisconsin, hecha realidad en 1911, refleja la experiencia de Wright en Italia. No se trataba solo de una casa, sino de un espacio para habitar. Rodeada de grandes ventanales, la casa transmite a sus ocupantes la sensación de que están inmersos en el paisaje circundante. Taliesin West, Arizona. Se trata de la segunda casa de estudio construida en 1937 para coexistir en armonía con su entorno desértico. Utilizando materiales locales, tales como rocas y arena, que envuelve todo el complejo, haciendo que su diversidad estructural se conjugue en un todo único y completo. Union Temple, Chicago. El propio Wright definió esta obra como su joya. Terminada en 1909, en su momento fue un edificio del todo revolucionario, por sus líneas cubistas y el hecho de que se construyó con un único material, el concreto armado, considerado por muchos el primer edificio moderno de la época. Robie House, Chicago. Este proyecto de 1919 es considerado el mayor exponente de las casas pradera, una vivienda integrada en su entorno, luminosa e innovadora, revestido de ladrillo romano, excluyéndose cualquier tipo de sobreornamentación donde las líneas horizontales son las protagonistas. Casa de la Cascada, Pensilvania. No podía faltar la que para muchos es la obra cumbre de Wright. Se construyó entre 1936 y 1939. Es una de las mayores representaciones de la arquitectura orgánica, al respetar e integrarse fielmente en su entorno. Sin ir más lejos, la vivienda se extiende horizontalmente, con prominentes voladizos y terrazas dando la sensación de estar suspendida sobre el arroyo. Casa Jacobs, Wisconsin. Por último, encontramos lo que fue el inicio de las denominadas casas husonianas, la respuesta de Wright tras la Gran Depresión. El arquitecto proyectó una vivienda en L con una única planta libre y dos dormitorios. Gracias por hacer este recorrido conmigo. Nos vemos en el siguiente video.